Hola, hola, bienvenidos al programa número 8 de Halo de Estrellas. ¿Cómo están? ¿Cómo los trató el eclipse? Energía hermosa, de nuevos comienzos que se va a empezar a sentir recién ahora, pero sí que dejó algunas energías negativas también. Recuerden que los eclipses son eventos muy importantes, pero baja mucha luz, mucha energía a la tierra, y así como baja luz, donde hay luz también la oscuridad o la sombra se hacen sentir. Así que bueno, lindos momentos para hacer una buena limpieza energética, para hacernos algún baño con alguna hierba esotérica o alguna hierba mágica. Luego en el próximo bloque van a ver la sorpresa que les traje, que les va a encantar. Bueno, número 8 este programa. ¿Qué les puedo decir? Este 8 es un número divino porque el 8 es el número de sincronía total con el universo, de estar, ser unos con el universo. Y bueno, la fuerza en el tarot reader, guay, ¿no? Número como para trabajar mucho lo psicológico, para dominarnos, para autocontrolarnos, para controlar nuestro ego y nuestros propios instintos, para actuar con mucha, mucha fuerza y mucha voluntad, superando todo tipo de obstáculos. Así que aquí estoy con este sol hermoso, aún en el signo de los pequeños, en el signo de Géminis. Ya les hablé bastante de este signo y de este sol, ¿no? Pero la luna está haciendo unos tránsitos muy especiales esta semana. El día lunes 14 de junio va a estar en el signo de Leo, en el signo de los histriónicos, de los más actuantes, de los más teatreros del zodíaco. Y bueno, va a estar haciendo esa luna una cuadratura, o sea, una energía tensa que nos saca de la zona de confort a el planeta regente de Acuario, que es Urano, ¿no? Nos trae rupturas de viejas estructuras, nos trae muchas sorpresas este día lunes y algunos cambios, ¿no? Cambios, capaz que nos levantamos con ganas de hacer una cosa y al rato estamos como libres, desapegados y nos da por hacer otra. Así que bueno, vamos a fluir y a dejarnos llevar a ver qué onda, ¿no? A ver qué nos pasa este lunes, pero seguramente nos va a traer energías muy frescas, lindas y renovadas. El día miércoles ya la luna va a estar pasando al signo de Virgo y va a estar haciendo una oposición, o sea, va a estar haciendo una energía muy tensa, uno en la vereda de enfrente del otro, ¿no? Con Júpiter, el regente de Sagitario. Así que bueno, la luna en Virgo es espectacular, ¿para qué? Para limpiar los ambientes, para limpiar la casa, para ordenar roperos, placares, alacenas, para organizarnos, para organizar la mente. Y esta oposición a Júpiter, bueno, nos va a estar trayendo algunos choques y algunos temas referidos al exceso de confianza o al exceso de fe. Pero bueno, esta luna en Virgo por lo menos nos va a ordenar bastante, que no nos vamos a echar al abandono, ¿no? Porque esta oposición a Júpiter nos puede hacer como estar demasiado excedidos en confianza. Y bueno, la luna en Virgo nos va a ordenar bastante. Luego, el día viernes, la luna va a estar pasando ya al signo de Libra. Y bueno, lindos momentos para armonizar, lindos momentos para la pareja, lindos momentos para escuchar al otro, para distintos puntos de vista, ¿no? Para aceptar el punto de vista del otro, para la sociedad, para la pareja, para hacer cosas de a dos. Pero hay un trígono que es una linda energía, un lindo aspecto al planeta Marte, que es el regente del signo de Aries, y eso bueno, los va a poner a todos los librianos y en especial a todos en general, porque donde pasa la luna obviamente es para todos, nos va a estar haciendo tomar decisiones, ¿no? Porque Libra es un signo que duda mucho, entonces este trígono a Marte va a permitir que no se dude tanto y que se tome por fin la decisión, así que eso es espectacular. Y el día domingo ya la luna va a pasar al signo intenso de Escorpio y día
en los que se puede estar un poquito explosivos, un poquito celosos, un poquito irritables, algo un poquito oscuros. Quizás hay un trígono a Júpiter, pero Júpiter, ahora les voy a contar de su tránsito, que va a estar retrogradando, y va a ser una cuadratura a Marte y a Plutón. Así que puede haber, con esa luna escorpiana en cuadratura a Marte y a Plutón, puede haber algunos excesos de control o algunas explosividades, algunos momentos un poco agresivos, pero el trígono a Júpiter nos va a estar poniendo sí emocionales, sí con fe, pero al estar este planeta Júpiter, que ahora les voy a contar, retrogradando, los viajes, que es algo lindo que trae Júpiter, van a estar un poquito frenados por este fin de semana. Así que bueno, este mismo lunes 14 de junio, Saturno, el planeta social, el padre, el poder, la autoridad, el que pone el límite, regente de los Capri, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar haciendo una cuadratura, su segunda cuadratura a Urano. Y bueno, ¿qué les puedo decir también de esta cuadratura? O sea, fuerte, especial. ¿Por qué? Porque Saturno siempre es el que quiere estructuras firmes, estables, con mucha ley, mucha autoridad, mucho poder, pero muy organizado. En cambio, Urano, que es el planeta más el planeta de los acuarios, que son súper libres, desapegados, locos, cambiantes, trae cambios, obviamente, y esa oposición, esa cuadratura, esa tensión que hay entre Saturno, que es tan padre, tan poderoso, tan autoritario, con Urano, que es tan libre, tan loco y tan suelto, lo que va a traer es muchos choques entre la autoridad y esos cambios. Así que bueno, sí, son momentos de cambios para el planeta. Se dice que luego de este eclipse hubo una gran ascensión de todas nuestras almas en elevación, ¿no? Y bueno, hay que despertar, y parece que se quemó mucho karma, según mensajes que han llegado de los maestros de la luz. Se ha quemado demasiado karma junto. Eso es buenísimo, porque cosas que estaban para saldar, ¿no?, cosas del pasado, es como que se han liberado. Entonces nos vamos a sentir mucho más libres todos. Obvio, es la era de Acuario, ¿no? A eso venimos, justamente hacia el desapego y hacia fluir en libertad. Así que vamos a estar todos mucho más despiertos, vamos a empezar a sentir mucho los mensajes de nuestros guías, de nuestros maestros, muchos mensajes en sueños. Estamos más despiertos, ya estamos más evolucionados. Así que esto fue una gran ascensión planetaria que se dio luego de este eclipse pasado que ya les conté en la semana pasada, ¿no? Bueno, luego ese tránsito fuerte se va a sentir toda la semana, ¿no? Luego Júpiter, el regente de Sagitario, va a retrogradar, ¿no es cierto? Está en el signo de Piscis. ¿Se acuerda que había entrado a Piscis? Bueno, vuelve un poquito para atrás y vuelve a Acuario, que es el signo anterior a Piscis. Así que hasta el 18 de octubre va a estar allí. Y bueno, Júpiter, que es el planeta de la búsqueda de la verdad, de nuestra filosofía de vida, ¿no? Al estar retrogradando nos va a hacer introspección a todos, a ir hacia nuestros adentros. ¿Para qué? Para ver cuánta fe tenemos. Nos va a poner a prueba un poquito, ¿no? A ver qué fe tenemos, cuánto creemos, hacia dónde vamos, qué vinimos a hacer acá a la Tierra, si estamos haciendo lo que queremos. Así que nos va a dar ese tiempito como para meditar, a ver si lo que vinimos a hacer es lo correcto. Así que bueno, esos son los tránsitos más fuertes de esta semana, ¿no es cierto? Así que bueno, que les traje las cartas, como les gusta a ustedes, las cartas para los signos. Bueno, vamos a ver cómo vienen todos estos signos esta semana, y les voy a sacar una o dos cartitas. Les puedo sacar alguna carta de las grandes y una de las pequeñas, la mayoría son los arcanos menores, y bueno, algún arcano mayor puede haber quedado mezclado también siempre, ¿no? Entonces, vamos al signo número 1, que es el signo de los Aries. Su planeta regente, que es Marte, está entrado en Leo. Así que
actuantes como nunca, puro fuego, puro ímpetu, puro arranque, los arianos como siempre, puros fuerza de líderes, y encima histriónicos y muy, 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 muy fogosos van a estar, ¿no? Y el trígono, o sea, un aspecto muy suave y lindo y fluido, lo va a estar haciendo a Neptuno. Así que van a estar bastante soñadores los Aries, con su cabeza, con lindos sueños y lindas ilusiones. Le vamos a sacar una carta y le sale la sacerdotisa espiritual, justamente con ese trígono a Neptuno, para lindos momentos para la espiritualidad, para soñar. Para estar tranquilos, además de ese fuego que van a tener, ese trígono a Neptuno los va a tener bastante, bastante espirituales y soñadores. Vamos a sacar un arcano menor. Vamos a ver, vamos a mezclar los arcanos de los pequeños que tengo acá, las cartas chiquitas, y le vamos a sacar una carta y le sale el 7 de espadas a los Aries. Es súper astutos, inteligentes van a estar esta semana, sagaces, la mente súper, súper aguda. Le vamos a sacar otra carta y le sale el caballero de bastos, el caballero de bastos invertido. Así que activen con este Marte en Leo, activen a la, para el ejercicio, para no se queden quietos, para la acción, para la actividad linda, para el empleo, para todo, para toda su energía de fuego, ponerla en práctica. No se queden estancados porque van a estar con la mente bien sagaz. Así que buena semana para los Aries. Vamos ahora al signo número 2, que es el signo de los Tauro. El signo de los estables, el signo de los que le encantan los placeres, el signo de los tranquilos. Venus, su regente, va a estar haciendo un sextil a Urano, así que van a estar con ganas de, un poquito de ganas de salir, como a ellos les encantan los placeres, de salir, no sé, a pasear, a tomar sol, a comer, a hacer cosas, por ahí van a estar un poquito más activos. El sextil a Urano los va a tener un poquito más aventureros, un poquito con ganas de salir. Le vamos a dar el sol, para que salgan a tomar sol con mucha energía, con mucha fuerza, con sus hijos, con su familia, que materialicen, como ellos siempre están materializando, porque son justamente el signo que rige la casa 2, que es el de la materialización. Así que geniales van a estar los Tauro esta semana. Y le vamos a sacar un arcano menor, a ver qué le sale. Y bueno, acá le sale, bueno, tengo acá mezclado un arcano mayor, que es el Papa, justamente el Papa o Hierofante o Sumo Sacerdote, que es una carta muy regente de Tauro, porque nos dice que es el gran comunicador, este Papa, que baja toda la energía divina, la energía de Dios, como un puente hacia los hombres. Así que genial van a estar así los taurinos, comunicativos, fluyendo. Le vamos a sacar otra carta. Y le sale el 1 de copas, asistidos por el Espíritu Santo, por la gracia divina, y geniales para el amor. Linda semana porque para la aventura, porque Venus, su regente, que es la diosa del amor, de energía súper femenina, va a estar haciendo este sextil a Urano. Así que para la aventura con el amor. Muy lindas cartas y muy buena semana para los taurinos. Vamos ahora al signo número 3, que es el signo de Géminis. De los que tienen tanta fantasía, de aquellos que son tan, tan inocentes como niños, a veces algo traviesos, algo juguetones, les encanta jugar. Le vamos a dar la estrella de las comunicaciones. ¿Para qué? Para que se levanten. ¿Por qué? Porque Mercurio, su regente, recuerden que aún está retrogradando, entonces están medio como todavía un poquito trabaditos. Y están haciendo este planeta regente está haciendo una cuadratura a Neptuno, así que están algo confusos. Esa comunicación tan fluida que tienen ellos va a estar un poquito confusa todavía, pero luego ya se levantan con todo. Recuerden que están con su Mercurio, que ya está nuevo, o sea, está arrancando
pronto con todo, así que se levantan pronto. La estrella de las oportunidades y la estrella de las comunicaciones los asiste para que limpien su mente, para que se aireen y para que se pongan súper, súper renovados. Le vamos a sacar una carta de las pequeñas y le sale la justicia. ¿Para qué? Para que se pongan justamente a hacer justicia luego de estas situaciones, también en equilibrio, luego de este Mercurio retrógrado, que puedan lograr el equilibrio y la armonía muy pronto. Y les sale la Reina de Espadas, que les dice, genial, adelante con toda su energía de comunicaciones, que ya prontito, cuando Mercurio salga de retrógrado, se van a poner sagaces, inteligentes, como son ellos, vivarachos, qué palabra antigua, Dios mío, pero son, tienen esa lengua sagaz, esa inteligencia súper especial, son súper, súper despiertos los Géminis, así que pronto se reactiva toda su parte comunicativa, así que tengan una excelente, excelente semana. Vamos ahora al signo número 4, que está en el fondo del cielo, que son los cancerianos. Los cancerianos están amorosos, tan sensibles. Recuerden que cuando hablamos de los signos puede ser que se identifiquen con el sol, pero también puede ser que se identifiquen con su ascendente, que es su aprendizaje de vida y es como se muestran ante los demás. Y puede ser también que se identifiquen mucho con la luna. Así que recuerden buscar en alguno de los programas que hay en internet, que hay tantos ahora, buscar mínimo sol, luna y ascendente como para saber de qué estamos hablando y con qué se identifican más, ¿no? Así que bueno, los cánceres son súper protectores, son súper amorosos, son escondedores de sus sentimientos porque también temen que los lastimen, pero también son muy inconstantes y son muy cambiantes. ¿Por qué? Porque la luna, que es su regente, que es la luminaria que los rige, es muy rapidita, entonces cada dos días y medio cambia de signo. Entonces así están ellos, como está la luna, va cambiando de signo, van cambiando sus emociones y su estabilidad. Rige las emociones la luna, mueve las emociones y las aguas del cuerpo. Así que bueno, ¿cómo no van a ser cambiantes ellos? ¿Qué le vamos a dar? La luna, que es justamente su regente, su luminaria regente, que es así como les dije, a veces esconde los sentimientos, tiene muchas fantasías también, la luna es ilusoria, no tiene una luz real, recuerden que la ilumina el sol. Así que bueno, sacando verdades a la luz, prontito, todos los cancerianos, Venus va a estar allí haciendo un sextil a Urano. Y bueno, ese sextil a Urano los va a tener también, siempre que está Urano haciendo aspectos, y más que nada cuando son aspectos lindos, como es una conjunción, un trígono, un sextil, están como con ganas de aventuras, de hacer cosas diferentes, distintas. Así que, bueno, Venus va a estar, lógicamente, que es la diosa del amor, siempre con ganas de placeres, con ganas de satisfacer los deseos. Y la luna va a estar haciendo una oposición también esta semana a Saturno. Así que esa oposición a Saturno los va a tener también con algunos choques, energía femenina de la luna, con energía de padre masculina de Saturno, va a haber algunos choques también para Cáncer, oposición, por ejemplo, madre-padre, enfrentamientos, la sensibilidad con el poder, ellos tan sensibles pueden llegar a encontrarse con personas en su afuera, que van a ser espejo de su interior, que les pongan el límite y ellos van a estar muy emocionales. Eso puede pasar esta semana. Le vamos a ampliar con un arcano menor y vamos a ver qué sale. Y le sale el 9 de oros, para que pronto encuentren el éxito. Para que inviertan en qué, inviertan en la familia, inviertan en algún que otro negocio. Y le vamos a dar otra carta y le sale el 5 de bastos, competencias en buena lid, ¿sí? Competencias, algunas que otras pequeñas enfrentamientos puede llegar a haber, claro, con esta
oposición que va a haber de su planeta regente a Saturno, pueden que encuentren alguna que otra pequeña peleita, pequeño conflicto, pero esto no es tarot predictivo lo que hacemos, sino psicológico evolutivo, y esto lo podemos prevenir. Recuerden que la física cuántica, ¿qué nos dice? Que todo se puede cambiar según cómo vibramos. Así que si algo no me gusta del tarot, lo que debo hacer es cambiar el decreto, cambiar mi pensamiento, mi mente, mi emoción, y lo que no me gusta lo voy a cambiar. Por eso es que se lo estoy diciendo, no para que se sugestionen, sino para que lo cambien cuando algo no les gusta. Entonces, bueno, si hay algún conflicto, algún pequeño enfrentamiento, alguna pequeña competencia, lo van a superar muy pronto porque les sale la carta del éxito y de las buenas inversiones. Así que excelente semana para los cáncer. Vamos ahora al signo número 5, que es el 5 número de creatividad, número de libertad, número de los también, el número del niño en la casa 5, del romance, de los hijos, ¿por qué los hijos? Porque son nuestra creatividad, los hijos, no nuestra creación. Entonces, bueno, genial, le vamos a dar a Leo, que Leo va a estar con su regente, que es el astro rey, el sol, en Géminis aún, haciendo una cuadratura a Neptuno, así que los Leo pueden estar, también allí está Mercurio retrógrado, así que los Leo podemos estar con algunas pequeñas confusiones mentales, con las ideas que queremos hacer mil proyectos, porque somos muy creativos, porque rige Leo la casa de la creatividad, o sea, es su domicilio, ¿no? El domicilio de Leo es en la casa 5 y es la casa de la creatividad. Entonces esa mente lúcida, creativa de Leo puede estar un poquito confundida con esta cuadratura a Marte, perdón, la cuadratura a Neptuno. Entonces le vamos a dar, le sale la carta de los enamorados, la carta número 6, para que tomen decisiones, para que se pidan sí asistencia angélica, para que sepan que vivan en ley, porque cada decisión que tomen luego va a traer su consecuencia y va a depender de la decisión que tomen si las cosas salen bien o no tan bien. Así que bueno, le deseamos a los Leo que aclaren su mente, que tomen las decisiones que tienen que tomar, y le vamos a sacar una cartita, que no tengan, se tomen algún tecito de lavanda antes de dormir, de tilo, de pasionaria, porque puede haber algunas con esta cuadratura a Neptuno de su regente el Sol, puede haber algunos pequeños insomnios, algunas pequeñas preocupaciones en la cabeza, y les sale el caballero del amor, el caballero de copas invertido, obviamente Piscis está regido por Neptuno. Neptuno es todo agua, todo amor, y esta cuadratura de Neptuno puede traer algunos pequeños desbordes emocionales. Así que bueno, buena semana para los leoninos y que aclaren prontito su cabecita. Vamos ahora al signo número 6, que es el signo de Virgo. Virgo, también volvemos a repetir, lo dijimos varias veces, pero bueno, es su regente Mercurio retrogradando. Varias personas me dijeron en las consultas estos días que se sintieron con muchos de sus planes, con muchos de sus acciones, de sus viajes, de sus estudios, medio como que se trabaron un poco, porque claro, está este planeta retrogradando, y como es un planeta de los personales, se siente muchísimo en nuestro cuerpo físico, cualquier cantidad. Algunos problemas de difonía, algunos problemas de garganta, nos trae este tránsito. Y encima, la cuadratura Neptuno puede estar pasándole a los Virgo, que se sientan bastante, bastante trabados, bastante confundidos, pero ya pronto arrancan como locos. Le vamos a dar la rueda de la fortuna para que fluyan, para que no se traben, para que no se estanquen, para que hagan girar esta rueda que gira, gira sola acá, gira el destino, se dice, algunos dicen que la gira la más alta fuente divina, bueno, pero gira y fluye, y no se debe detener, porque si no se estanca. Así le decimos a los Virgo, que fluyan y que no se queden, porque están con algunas energías detenidas en esta semana, pero que pronto ya van a arrancar. Vamos a sacarle una carta pequeña y le sale que tienen un poquito, algunas penitas en el corazón, ¿sí? Claro, la cuadratura Neptuno también de Mercurio retrógrado puede estar trayendo algunos
algunos temas emocionales, algunos duelos, algunas cosas del temas del pasado no resuelto, que nos hace recordar que debemos sí cerrar etapas, como les dijo esta rueda de la fortuna, sí cerrar los duelos y sanar un poquito el corazón con agujeritos, que puede estar con tener el chakra cardíaco un poquito bloqueado, un poquito cerrado, y acá le sale un diablo invertido que le dice más de lo mismo. Todas estas cartas dicen lo mismo: estancamiento, falta de libertad. Salgan los Virgo, que están medio metiditos adentro por todos estos tránsitos que están teniendo, medio como en contra. Encima el eclipse se dio en el signo de Géminis, que estaba haciendo un aspecto, una conjunción, el Sol con el eclipse a Mercurio su regente. Entonces pueden sentir unas pequeñas ataduras espirituales, algunos lazos kármicos para sanar, algunos duelos para cerrar, y un poco de falta de libertad, que ya les digo, salgan un poco a tomar Sol, no se estanquen y fluyan como la rueda de la fortuna, que les trae prontito la suerte a favor. Así que buena semana para los Virgo. Vamos ahora al signo número 7, que es el signo de los Libra, que está en el descendente. Y bueno, ellos siempre armónicos, siempre bellos, como digo, lo digo todo en todos los programas, pero a veces dudan. Esa es la energía baja de Libra: dudan, no deciden y siempre necesitan apoyarse en el otro. No son demasiado independientes, demasiado libres, porque siempre están dependiendo de, hasta para sus planes y proyectos, dependiendo del otro. Les gusta mucho hacer cosas en pareja, cosas en sociedades, porque no les gusta andar solitos por la vida. Y a ellos les encanta el amor, están regidos por Venus, la diosa del amor. Y bueno, hay un trígono de Venus a Neptuno, así que es una energía linda que les trae amor, les trae sueño, les trae esas ganas de estar en ley, como son ellos siempre, de hacer justicia, ¿no? Así son los librianitos. Y les vamos a dar el loco ¿para qué? Para que se lancen un poco, salgan esta semana a disfrutar un poco la vida, a ser libres como niños. Son muy signo de aire, obviamente, entonces son muy mentales. Les vamos a pedir que liberen un poco su cabeza, su mente, y que salgan a disfrutar, que salgan a disfrutar con alguien, con una pareja, con un amigo, con alguien como a ellos les gusta. Y les vamos a dar una carta pequeña. Y le vamos a dar hoy, hermosa carta, el 3 de bastos, para salir, como les decía, a hacer proyectos, para ya sembrar semillitas que pronto van a cosechar, que no pierdan sus sueños, que aprovechen este trígono en Neptuno para soñar y para soñar y para decretar todo aquello bueno que van a cosechar prontito. Y les vamos a dar el uno de copas también, asistido por el Espíritu Santo. El uno de copas es la carta del amor, equilibrio emocional. Ellos siempre buscan el equilibrio. Así que tengan una hermosa semana todos los librianitos. Vamos ahora al signo número 8, que es el signo de los profundos, de los escorpianos. La luna va a pasar esta semana, recuerden que se los dije, por el signo intenso de Escorpio, y va a estar haciendo tensión, la luna, tensión a varios planetas, a Júpiter, que va a estar retrogradando, el planeta de Sagitario, a Marte, el planeta de Aries, y a Plutón, su propio planeta, que está encima retrógrado, que es el planeta de los escorpios. Así que puede ser que estén con algunas tensiones, con algunas algunos temas con que dudan del otro, que no le tienen confianza. Puede haber algún que otro conflicto, alguna pequeña peleita. Aún se siente el aspecto tenso de Marte con Plutón de la semana pasada. Así que bueno, están bajo esa energía todavía los escorpios, ¿no? Le vamos a dar el ermitaño, ¿para qué? Para que estén tranquilos, para que vayan más despacio, para que no se pongan tan estresados, no se pongan tan actuantes,
¿sí? Igual su planeta está retrógrado. Eso quiere decir que están bastante introspectivos, pero son, recuerden que son una explosión por dentro, igual los Escorpio, ¿no? Parece como que están tranquilitos, pero por dentro es una hecatombe. Entonces le damos el ermitaño para que anden, para que sean espirituales esta semana, para que vayan tranquilos, para que se iluminen, iluminen su camino, iluminen el camino de los demás, para que hagan servicio, ¿sí? Y le vamos a sacar una pequeña carta a los escorpianitos, a los escorpioncitos del zodíaco, y le vamos a dar el 1 de oros, pero le sale invertido, así que bueno, activar de a poquito la energía, la actividad laboral, ponerse de pie, porque salen algunas, quizás algunas, algunos fines en algunos proyectos, ¿sí? Puede ser, y le vuelve a salir acá el bancario universal, que es el rey de oros, que también le sale invertido, así que puede que se tengan cuidado esta semana, como les dice el ermitaño, por algo le salió el ermitaño. Vayan despacito, traten de usar esta semana no el dinero, porque a ellos les encanta también, ¿no? Les encanta el dinero, rigen la casa 8, la casa de las herencias, la casa del dinero compartido. No se estén estresando demasiado por el dinero esta semana, porque no, quizá no sea una tan buena semana para eso. Vayan, como les dice el ermitaño, más lento y más. Úsenla esta semana para la espiritualidad mejor, ¿eh? Ellos son los brujos y chamanes del zodíaco, préndanse un sahumerio, pónganse una música relajante y tranquilitos, tranquilitos esta semana, que es lo mejor que les puede pasar. Les mandamos un beso y vamos ahora al signo número 9, que está pegadito al medio cielo y son siempre, ¿no? Los positivos, los suertudos, los que caen parados, como los gatitos que caen y caen parados, ellos siempre tienen la suerte a favor, son súper confiados, siempre buscan la verdad, ellos también cuando vibran bajo creen siempre que tienen razón porque siempre tienen la verdad. Y la verdad es un punto de vista, la verdad, verdad no existe, en realidad. Según nuestra óptica, según el observador, cada observador va a tener su verdad. Así que bueno, que se relajen también bastante los Sagitarios porque Júpiter, ¿se acuerdan que les dije que va a estar retrogradando, que estaba en Piscis y vuelve a Acuario? Así que mejor momento para la introspección no hay, o sea, este es el momento para hacer introspección. ¿Para qué? Para buscar nuestro verdadero sentido a la vida, en especial los Sagitarios, ascendentes en Sagitario, Luna en Sagitario, Sol en Sagitario, o sea, Sol en Sagitario, o sea, signo Sagitario, y todos los que tienen muchos planetas, o Stellium en casa 9, ¿no? O que tienen un Júpiter muy fuerte, como yo, por ejemplo, que soy Sol Júpiter en mi carta natal, entonces tengo mucho de Sagitariana también. Entonces le decimos a los Sagitarios que hagan introspección, que busquen su camino de vida, su sentido a la vida, su verdad, que se replanteen si la carrera que están siguiendo es la correcta. Y le vamos a dar la emperatriz para que sus proyectos que están gestándose en el interior, con este planeta retrógrado que va a estar por bastante tiempo hasta octubre, así que para que planeen toda la prosperidad que luego van a cosechar, que planeen todo el poder que quieren tener sobre su vida, obviamente, no poder sobre los otros, sino poder sobre nosotros mismos. Y les vamos a sacar a los Saki una carta de las chiquitas. A ver qué le sale. Y a los Saki le vamos a dar que los proyectos le sale la sota de bastos invertida, que les dice justamente que los proyectos van a estar todavía en introspección porque van a estar mirando hacia adentro por su planeta retrógrado. Y le sale la muerte, que es una carta espectacular. ¿Para qué? Para cerrar ciclos, para dejar morir lo que ya no va más en nuestras vidas. Y en este planeta que tiene el regente retrogradando es un gran momento para hacer el cierre de qué, de lo que ya no va más, de lo que ya no suman en sus vidas. Así que los proyectos van a ser de manera introspectiva y la prosperidad pronto, pronto llega. Súper exitosos y teniendo el poder que ellos quieren, pero por ahora hacia adentro, ¿sí? Les mandamos un beso y que tengan una excelente semana. Ahora vamos al signo número 10, que está
en el medio cielo, el signo de Capricornio, tan centrados ellos, tan del límite, de los no, del hacerse cargo, ellos se hacen cargo de todo, se hacen cargo de su vida y de la de los demás, son súper, súper laburantes para los de otros países, quiere decir, con mucha actividad, trabajadores, ¿no? Y bueno, Saturno, su regente planeta, va a estar retrógrado en el signo de Acuario, así que está ahí, ellos que son tan estables y tan estructurados, están con este planeta en Acuario tratando de romper estructuras, sus estructuras viejas, limitantes, de carencia, quizás que ya no sirven más, o creencias viejas que traen arrastrando de sus clanes familiares, que están tratando de romper, y la cuadratura a Urano los va a hacer desapegarse bastante y romper bastante las estructuras, así que aprovechen, ¿para qué? Para salir de esa cabeza cerrada que pueden llegar a tener, que con Urano, la cuadratura Urano no es una de los aspectos más cómodos, es bastante tenso, pero es siempre para bien, nada es para mal. O sea que aprovechen para romper esas estructuras y salirse del molde, ¿no? ¿Qué le podemos dar a los Capricornios? Le vamos a dar la carta de la justicia, ¿sí? Para que encuentren el equilibrio, para que sí decidan, como ellos siempre lo hacen, y de qué decidan, no sé, lo que quieran, decidan salir de las estructuras, ¿no? Pero una vez que la justicia decide, no da marcha atrás, cuesta decidir, pero obviamente a los Capri les va a costar hacer el cambio, porque ellos son bastante, bastante rigurosos en ciertos aspectos y reticentes a cambiar, pero esta justicia les dice que despacito, despacito van a tomar la decisión y que dejen también de dudar, ¿no? Le vamos a dar un arcano de las cartas pequeñas y le vamos a dar el 10 de... estoy sin los anteojos, el 10 de espada, que le dicen que pueden llegar a sentir algunas que otras traiciones en esta semana, pero va a ser producto de su mente, no es algo real, sino que algo de su mente, y que activen un poquito a la dulzura, al amor, a las comunicaciones, que van a estar, esta semana tienen que romper estructuras, así que aprovechen para la comunicación de a dos. Les mandamos un beso, vamos al signo número 11, que es el signo de los acuarios, de los libres, desapegados. Urano va a estar haciendo una cuadratura a la luna y la luna una cuadratura a Saturno. Va a haber como una T cuadrada, que son dos cuadraturas y una oposición, la luna a Saturno. Así que bueno, van a estar también con bastante movidos, bastante aspectos tensos, momentos emocionales, momentos de poner límites, momentos de irse, desapegarse, van a estar bastante cambiantes esta semana los acuarios, y le vamos a dar el mago para que actúen, el mago para que se manden a la acción, para que inicien todo lo que quieran iniciar, para que hagan los cambios y las aventuras, que las planeen todas las que quieran hacer, momentos para cobrar herencias, momentos para recibir algún dinero, algún dinero familiar, y momentos, ojo, porque la cuadratura de Urano a la luna y de Urano a Saturno puede traer algunas crisis, pero son crisis necesarias para la evolución, que los van a sacar. Es una carta súper uraniana, súper de Acuario, esta que te saca de la zona de confort, así que bueno, hacer cambios, y ellos están readaptados a hacer cambios, o sea que no les trae ningún problema porque son súper, súper libres, ¿no? Y vamos a terminar con la rueda, ¿sí? Con el signo número 12, que es el signo de los piscianos, de los sensibles, de los empáticos, de los amorosos, y su planeta Neptuno va a estar haciendo un trígono a Marte, bueno, eso los va a tener con ganas de acción, pero recuerden que también hace una cuadratura su planeta al Sol y a Mercurio retrógrado, así que algunas confusiones mentales también. Es un planeta súper lento, es el planeta de Piscis, que es Neptuno, y es súper onírico, súper difuso, que se pierde en ese océano
en ese mar de profundidades, ellos se sienten que todo les duele, todo los afecta, son todo pura agua, pura emoción, pero bueno, el trígono a Marte los va a ayudar para actuar, y le vamos a dar el diablo para que disfruten la vida, para que disfruten un poco también, que no es malo, estamos en la 3D, disfruten un poco lo mundano, un poco los placeres terrenales, porque si no, tanta emocionalidad y tanta espiritualidad puede ponerlos demasiado hondos y demasiado dolientes esta semana. Así que bueno, le vamos a sacar un arcano pequeño y le vamos a dar, a ver, le sale el caballero de espadas, como para que se liberen la cabeza, no se hagan tantos problemas, y para que terminen sus actividades, porque los Piscis les cuesta mucho concretar y terminar sus actividades, pero con este trígono a Marte van a poder hacerlo. Así que terminen lo que empezaron y que tengan una bendecida semana todos los signos del zodíaco. Les recuerdo que ya estamos con los cursos la segunda parte del año, porque ya se están recibiendo los chicos de Astrotarot, así que bueno, son cantidad, pero la verdad cantidad de gente. Estoy muy contenta por toda la gente hermosa que se está recibiendo y bueno, y que están aprendiendo cualquier cantidad. Así que volvemos a abrir las inscripciones en la Escuela Luz Violeta, volvemos a abrir tarot, vamos a abrir la carrera de astrología, pero lo vamos a hacer tranqui, en 3 niveles, sí, es acelerado porque una carrera de astrología dura 4 años, pero bueno, lo vamos a hacer en algunos meses, primer nivel, luego si se enganchan, si les copa, porque la astrología te tiene que encantar, o si no, no la puedes seguir porque es intensa de estudiar. Así que luego abriremos el nivel 2 y luego el nivel 3 para los que quieran continuar. Y vamos a estar abriendo también flores de Bach y bueno, los talleres de siempre, ¿no? Ángeles, péndulo y bueno, aromaterapia y todo lo holístico. Siempre lo estamos dando en la Escuela Luz Violeta. También tenemos la tienda mística, donde pueden venir a buscar sus ahumos, sus velitas. Los alumnos vienen, hacen sus cursos y compran allí. Bueno, ahora estamos con el virtual, pero bueno, estamos haciendo envíos también de los productos místicos. Podés tomar cursos y talleres de flores de Bach, angelología, aromaterapia, numerología, astrotarot. También puedes venir a la consulta de carta astral o de tarot. Vení a conocer este espacio holístico llamado Luz Violeta, donde se arman unos grupos increíbles de gente hermosa. Ahí compartimos charlas, aprendizajes y nos nutrimos todos juntos en red. También vas a encontrar ahí la tienda holística, donde se venden los productos místicos como sahumerios, sahumos, lámparas de sal, velas y todo en aromas. Y bueno, no se olviden de seguirme en las redes, Lilith con TH, Astrotarot, tanto para Instagram, para Facebook y para YouTube. Y bueno, les mandamos un beso enorme y nos vemos afuera ahora en un ratito en el patio, que me voy a poner el jogging, las zapatillas, y les voy a mostrar unas hermosas plantas para que se liberen de la energía oscura que les dejó el eclipse que acaba de pasar. Les mando un beso enorme y nos vemos prontito. ¡Chao! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y acá estamos en otra sección donde me encanta regalarte un aroma en este día genial, espectacular, con un sol divino como para salir a sacarse las malas vibras que quedaron luego del eclipse. Ustedes saben, como les contaba, ¿no?, que días de eclipse son especiales porque entra mucha luz al planeta, pero así como entra la luz también puede llegar a entrar la oscuridad, y a veces no estamos vibrando en energía demasiado elevada, entonces nos puede pasar eso, ¿no?, que se nos pegan algunas malas vibras. Yo hoy estoy de negro. Ustedes saben que el negro no es uno de los colores que tienen muy elevada vibración. Pero bueno, cuando estamos sintiendo que en el ambiente hay algunas energías densas, podemos ponernos un color negro como para repeler toda mala onda, ¿no? Mala o energías de oscuridad. Así que bueno,
sí, obviamente nos vamos a vestir de blanco cuando estamos en un grupo, que sabemos que todos estamos en armonía, en luz, en paz. Entonces nos ponemos una ropa clarita o blanca porque vamos a beber y a sentir la energía del otro y a nutrirnos de la energía en el, del grupo, de esa energía de plenitud, ¿no? Pero cuando estamos haciendo, por ejemplo, una sesión de tarot o alguna sesión de esas terapéuticas, está bueno a veces ponerse una ropa negra porque podés repeler la energía. Recordá que estás siempre en el campo áurico del otro, en el cuerpo emocional del otro. Entonces, bueno, te podés como chupar, ¿no?, esas malas energías. Hoy te traigo uno de los aromas que me encantan muchísimo, y es la ruda. Tengo unas rudas gigantes yo, te cuento. Pero bueno, ahora para mostrarte acá te traje unas chiquititas. Y en estas dos variedades, la ruda hembra y la ruda macho. No es verdad que la ruda hembra es femenina y la ruda macho es masculina, ¿no? Eso es un mito. Si es otra variedad, una de las variedades de la ruda hembra se llama así porque tiene la hojita pequeñita, chiquitita. Amo este olor, es riquísimo. Y la ruda macho tiene la hoja más grandota y la planta es mucho más gigante, llega a 1 metro, en cambio la de la ruda hembra es como más pequeña, tiene 50 centímetros más o menos. Y son, bueno, re lindas las dos, pero son hermafroditas, o sea, tienen los dos sexos en la misma planta, tanto la hembra como la macho. Si las pongo una al lado del otro en una maceta como las tengo yo, no es que se van a cruzar y a reproducir, no. O sea, son hermafroditas, o sea, los dos sexos en la misma planta y se autorreproduce, ¿no? Entonces, estas divinas plantas son geniales porque tienen un uso terapéutico espectacular a nivel cuerpo físico. Bueno, se puede usar como para múltiples usos. En la antigüedad la utilizaban inclusive hasta para abortar. Entonces es una hierba que tiene una toxicidad muy alta. Hay que tener también cuidado, ¿no? En exceso, ¿no? Pero sí se puede consumir, pero no en exceso, porque tiene propiedades muy tóxicas. Pero si la usamos en menores cantidades, es muy buena para la piel, es muy buena para múltiples usos, incluso para tomarlas. Ustedes vieron que mucha gente, según algunas culturas, ¿no?, el día 1 de agosto se toman dentro de la caña un poco de ruda porque dice que mata toda enfermedad y la persona va a estar sana todo el año, ¿no? También la nombran en la Biblia, la nombran en Hamlet también. En muchos lugares nombran la ruda, ni les digo, o sea, todos los países del mundo conocen a la ruda y la utilizan un montón, dicen que da muchísima suerte, que te da prosperidad, pero lo principal es que te limpia el ambiente de toda energía discordante, como por ejemplo la envidia. Ustedes saben que la envidia existe y es uno de los tipos de magia, ¿no? La magia psíquica es cuando la persona te piensa, ¿no? La persona, sin ir a hacerte ningún daño de otro tipo, te piensa y no te piensa bien. Entonces, eso se llama envidia, y la ruda es uno de los aromas espectaculares para combatir eso. Y se dice que hay que tener plantadas las dos variedades, ruda hembra y ruda macho, en una casa, como para que no entre esa envidia, ¿no?, que te pueden tener personas que quieren tener lo tuyo y que a la vez quieren que te vaya no bien, ¿no? Entonces, la planta la debe plantar uno mismo, el dueño de la casa. Si estás mal ese día, estás enferma, no te sentís bien, no plantes la ruda porque le vas a inocular a la tierra toda esa vibración baja. Entonces, bueno, cuando el día que te sentís bien, vas, te compras una plantita, una hembra y una macho, y las plantas. ¿Pueden estar juntas en un macetón? Sí. La ruda hembra se planta del lado derecho y la ruda macho se planta del lado izquierdo del macetón, para que no estén una arriba de la otra. Pero también las podés poner en tu jardín o en cualquier parte de la casa separadas. La ruda hembra siempre en el lado derecho y la ruda macho siempre en el lado izquierdo. Y te va a proteger
de cualquier vibración fea, ¿no? Hay dichos populares que dicen que casa donde hay ruda, el ángel la saluda. Casa donde hay ruda, el ángel la saluda. Eso quiere decir que siempre tenemos que tener plantitas de ruda, y cuando las plantitas de ruda se secan, no hay que tratar de recuperarlas, porque sí, sacarles las hojitas que se van poniendo feas, las ramitas secas, pero quiere decir que está absorbiendo la energía negativa del ambiente y hay que dejarla porque está trabajando, ¿no? Y otro dicho es que se decían en los dichos populares o en el campo, ¿no? Mucho que también era para el amor, entonces se ponían una ramita de ruda, primero la ponían a la luz de la luna y después se la ponían en el corazón y se la regalaban al ser amado, como para qué, para conquistarlo, ¿no? El ángel te saluda también cuando usás la ruda para el amor. Se dice que es donde hay ruda, están revoloteando miles de ángeles, ¿no? Y si te gusta algún muchacho, decían en el campo, llévate en la cartera un ramito de ruda macho. Son todos dichos de la tradición popular, que bueno, a veces causan un poco de gracia, pero bueno, son muy sabios, ¿no? También cuando tenés miedo que gente te haga esas energías negativas, discordantes, y para que no te lleguen, ¿no? Podés poner en una botellita de agua un poquito de una ramita de ruda hembra, una ramita de ruda macho, unas moneditas de cobre, que son esas que en la Argentina solemos usar, creo que vienen de un peso, ¿no? Y podés poner, se dice, tres alfileres. A mí muchas esas cosas no me gustan, pero bueno, podés poner algunos granitos de pimienta si querés. Y se coloca en la ventana delante de la casa como para que no te llegue la mala onda. Obviamente, eso es magia, es un acto de psicomagia, te diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás entrenando tu mente para creer eso. Y si vos crees eso, lo vas a crear. Entonces, bueno, la persona que está vibrando en luz, no hace falta, y ya está bastante despierta, digamos, no hace falta estar haciendo estos rituales y esas cosas mágicas, pero si vos sos de los que necesitan aún ver para creer, hacelo, no les vas a hacer mal a nadie, son siempre para hacer el bien, obviamente, nunca vamos a hacer mal a otro, ¿no? Pero si vos ya estás bastante despierto, concentrarte, como te digo siempre, en tu presencia yo soy, que es el poder de Dios dentro tuyo, no va a hacer falta que estés haciendo ningún tipo de ritual, sino cerrar tu aura en especial para que no te no haya agujeros energéticos y no te llegue la mala vibración, ¿no? Bueno, hay cantidad, o sea, si no querés usar, por ejemplo, tener las plantitas de ruda, o podés tener la plantita de ruda, pero mucha gente me está mandando mensajes que están recibiendo energías fuertes luego del eclipse. Entonces, por eso te quería contar que podés también usar saumerios de ruda, prenderlos luego de hacer una limpieza profunda con un saumado más fuerte. Recordá siempre que el saumerio es de una energía para dar un poco de armonía a la casa, pero no tiene la fuerza que tiene un saumado, ¿no? Entonces, bueno, podemos, antes de usar el saumerio, sahumar con carbones especiales. Estos podés sahumar con carbón común en número impar, poniendo los carboncitos 1 o 3. Que son esos pequeñitos, y ponerle un puñadito de ruda de la planta o ruda seca, si podés de las dos, mejor, hembra y macho. Y si no, ya vienen unos carbones especiales preparados con ruda, ellos además tienen alcanfor, ¿no? Entonces, bueno, podés prender uno de estos carbones que ya vienen con la ruda agregada, con ese plus de ruda, así que espectacular para hacer un buen sahumado, cerrar puertas y ventanas y recorrer en sentidos de las agujas del reloj toda la casa, como para hacer un buen humo, ¿no? Podés abrir las alacenas, los roperos, lo que necesites para que se metan todos los huecos, y luego abrir bien puertas y ventanas cuando se terminó de consumir el carbón para que salga todo hacia el exterior, ¿no? También podés sahumar con estas bolitas, que son bombas que traen también ruda, que son espectaculares, solo debes encenderlas y ya tienen un olor riquísimo también. También vienen las pastillas, ahora hay de todo, ¿no? Las pastillas que también traen de limpieza energética, que también traen ruda.
Podés poner un poquito de aceite de hornillo en el hornillo, justamente con agua, prenderle una velita para que el aroma de la ruda invada toda tu casa y de paso te limpia en todos tus cuerpos también, ¿no? Porque es limpieza bien profunda, ¿no? También podés hacer un spray áureo, por ejemplo. Podés poner a hervir un poquito, unas ramitas de ruda hembra, unas ramitas de ruda macho, y haces tipo una infusión o un té. Y luego que lo retirás del fuego, lo apagás, lo pones en una botellita y lo podés complementar con la mitad más o menos de alcohol, como para, si es alcohol de cereal es mejor, y haces una especie de, para que se conserve en especial, ¿no? Si no, ya con la infusión es suficiente y podés rociar también toda la casa. Y también te podés hacer un lindo baño energético con algún jaboncito, este jaboncito de ruda, que también son económicos y son espectaculares para cuando te bañas con este jaboncito de glicerina y ruda y te hace una buena limpieza energética. Y luego, cuando terminas de bañarte, te podés, luego del enjuague, te podés tirar con una jarrita un poco de agua con 3 chorritos de miel pequeños, como para que se pegue la armonía, se pegue la dulzura, se pegue el amor y la abundancia, y para qué, para el aura endulzarla luego de haber cortado con la ruda todo lo discordante, ¿no? Así que bueno, espero que te haya gustado este magnífico aroma que te traje hoy. A mí me encanta, tiene un olor espectacular. Se dice que donde está la ruda, los gatitos no suelen ir, los sapitos tampoco, porque tiene como un olor demasiado intenso, y se dice que suele ahuyentar toda energía fuerte, densa. Así que bueno, espero que te haya gustado este aroma que te traje hoy. A mí me encanta, te va a traer suerte, te va a traer fertilidad, te va a traer amor, y en especial te va a limpiar de toda energía fea. Así que bueno, espero que la uses, que la plantes cuando te sientas bien, te sientas en armonía, que la pongas en el frente de tu casa, y también la podés poner en el jardín. Dicen las viejitas sabias del campo que detrás de la puerta también se puede poner, de la puerta de entrada de casa, ¿no?, de la entrada principal, una plantita con ruda también. Así que bueno, espero que te haya servido este consejito que te di. Siempre recordá que la naturaleza es nuestra mejor aliada, y que donde hay plantas difícilmente haya mala energía. Entonces llenate de eso, ¿no? Abrí las ventanas, que entre la luz, que entre el sol. Tené muchas plantas, que ellas nos ayudan a absorber toda negatividad. Así que espero que te guste. Nos vemos pronto, nos vemos la semana que viene con un nuevo aroma, y te voy a dejar lleno de aromas espectaculares. Te mando un beso y nos estamos viendo prontito. Chao.